De frente, Danis Rentería, candidato a la alcaldía de Cali. Bienvenido a este espacio de Telepacífico Noticias. 43 hermanos y más de 180 sobrinos, Danis. Sí, esa es mi familia. Nosotros fuimos 43 hermanos. Yo soy el número 23 de los 43. Y la segunda generación de nuestros 43 hermanos, pues sí, son 186 sobrinos, que hasta este año, pues es lo que tenemos presente. Danis, usted en el Chocó tiene una historia de resiliencia. ¿Cómo fueron esos procesos con una familia tan numerosa, con tantas dificultades económicas, para llegar hasta donde está hoy o lo que ha logrado hoy en día? Es como la historia de cientos y miles de colombianos en diferentes regiones del país, en esas regiones excluidas, abandonadas por la institucionalidad, donde muchos hombres y mujeres nos toca abrirnos camino con todas las dificultades, avanzar día a día para ir logrando espacios en este mundo de tantas dificultades que padecemos a diario. Yo estudié mi primaria allá en la escuela rural mixta La Peña. Allá solo había hasta cuarto de primaria. Los colegios estaban en Quibdó, son aproximadamente 10 horas para salir del río Bebará, que es afluente del río Atrato, y luego subir aproximadamente 6 horas el Atrato hasta llegar a Quibdó. Yo me gané esta posibilidad de subir a estudiar hasta Quibdó por una rifa que hizo mi papá. Nosotros, dos hermanos y yo, habíamos terminado el cuarto de primaria a la vez. Y mi papá no tenía plata para mandarnos a estudiar a los tres a Quibdó y solo podía mandar a estudiar uno de los tres. Y decidió hacer una rifa y gracias a Dios la rifa me la gané yo y a mí fue el que me mandaron a estudiar a Quibdó. Yo llego a Quibdó y lo primero que me encuentro es con un choque cultural muy duro. Yo nunca había salido de Bebará, de allá de las plenas selvas del Chocó. Tenía 9 años. Okay. Ya iba a cumplir los 10. Yo nunca había visto un carro, nunca había visto un televisor. O sea, la rifa fue para estudiar en el colegio. Para estudiar en el colegio, sí. Hacer el quinto de primaria en Quibdó y continuar con el bachillerato. Fue muy duro, no teníamos casa. Me tocó llegar a la casa de un padrino que tenía ahí en Quibdó. Vivía mucha gente, yo era el menor de todos y fue muy difícil, me dio muy duro salir de allá del río Bebará, dejar a mi familia, dejar a mis hermanos, fue muy duro, pero me fui acoplando, conseguí un trabajo a esa edad con una señora que tenía un puesto de comida en el mercado de Quibdó y yo le ayudaba a ella en horas de la tarde y ella me suministraba a mí el almuerzo y la cena, y con eso pude sostenerme el quinto de primaria y luego el bachillerato. Y termino el bachillerato y mi gran sueño era devolverme y ser maestro en la escuelita donde había hecho mi primaria, pero una batida del ejército, yo estaba en cine, en el único cine, por supuesto, que tenía Quibdó, y a las 11 de la mañana el ejército hizo una batida y a todos los muchachos que estábamos ahí nos cogieron, nos montaron a unos camiones. Nos llevaron el comando de la policía y allá separaron quiénes eran bachilleres y quiénes no. Y los bachilleres nos invitaron a que nos fuéramos para la escuela de suboficiales, a ser parte del Ejército Nacional. Y yo tuve la oportunidad, pues, estaba recién salido del colegio, de irme para la escuela de suboficiales y empezar mi carrera militar. Y eso me llevó a estar 24 años en el ejército. Increíble. Bueno, ¿y en qué momento la esfera política se le atraviesa en la vida? La esfera política se me atraviesa estando en la universidad con unos compañeros. Siempre los amigos se quejaban de la situación política, de la ciudad, de la corrupción. Y un día, en una reunión con esos dos amigos, les dije que dejáramos de quejarnos tanto y que participáramos de los procesos políticos, que era la única forma como nosotros, si queríamos mejorar y si queríamos combatir la corrupción, teníamos que llegar a estos espacios de gobernabilidad. Y es donde surge la idea de ir por primera vez al Consejo de la Ciudad de Cali. Y empezamos, dos compañeros y yo, el proceso a caminar las calles de Cali, a
a compartir nuestro proyecto político con las comunidades y gracias a Dios, por primera vez proponemos nuestro nombre y fuimos electos concejal de la ciudad. Bueno, acaba de ser también parte del gabinete de Jorge Iván Ospina, fue candidato a la alcaldía también hace 4 años, ahora está otra vez en este tema. Cuéntenos, por favor, usted haber estado en esta alcaldía y en la que pues quiere llegar ahorita a partir del 1 de enero, ¿cómo ve a la ciudad, cómo ve en este momento a Cali y por qué esa intención de, hombre, yo quiero ser alcalde, ¿por qué? Bueno, yo como secretario de Paz y Cultura Ciudadana de la ciudad, que nos tocó afrontar los momentos más difíciles de la historia reciente, por lo menos en nuestra ciudad de Cali, como fue el estallido social y la pandemia del COVID-19, realmente quienes caminamos las calles, quienes estuvimos retando la muerte con la pandemia y con el estallido, nos pudimos dar cuenta de los enormes problemas sociales que tiene nuestra ciudad de Cali. Por eso es el propósito nuestro hoy, de nuestra candidatura a la alcaldía de Cali por el Pacto Histórico, y es poder trabajar con las grandes inversiones que necesitamos la ayuda del gobierno nacional. Además, porque somos la candidatura del gobierno nacional a la alcaldía de la ciudad de Cali, somos el partido de gobierno, de poder llegar a estos territorios vulnerables con las grandes inversiones para hacer esa transformación social que necesita nuestra ciudad de Cali. Danis, usted también es deportista, ¿cierto? Le ha gustado mucho el deporte y ha estado ahí firme. ¿Usted cree que hoy en día el deporte es fundamental para evitar que los niños y jóvenes desvíen su camino? El deporte es un principio de vida y yo lo he dicho siempre, a mí el deporte, hoy también, lo que soy, también parte se lo debo al deporte. Mi hija también es una gran deportista, fue Selección Colombia de patinaje, campeona mundial de esta disciplina. Y mi hijo menor también es un gran deportista, está en una escuela de fútbol de aquí de la ciudad de Cali. Y soy un convencido de que el deporte es un transformador de vida. En eso lo he vivido en carne propia, lo he experimentado con mis 2 hijos que son deportistas y muchos familiares que también han tenido la oportunidad de salir adelante gracias al deporte. Por eso, en nuestro programa de gobierno a la alcaldía de Cali, uno de las agendas fuertes es el deporte aquí en nuestra ciudad de Cali. Le vamos a aplicarla toda, vamos a ponerle todos los recursos necesarios para poder fortalecer el deporte en todas sus modalidades aquí en nuestra ciudad de Cali. Vamos a hacer de verdad que Cali sea la ciudad deportiva de América. ¿Cómo están en este momento de campaña? Al fin, ¿quién tiene las banderas del Pacto Histórico en Cali? Bueno, las banderas del Pacto Histórico aquí en la ciudad de Cali la tenemos nosotros, Dani Rentería, como candidato único del Pacto Histórico a la ciudad de Cali. Ahí está el acuerdo de coalición nacional, donde nos autoriza a utilizar nuestro logo, el Pacto Histórico, para nuestra publicidad, y donde la misma coalición nacional le solicita a la Registraduría Nacional hacer el cambio del logo de Colombia Humana, por el cual nos inscribimos, por el logo del Pacto Histórico. Ya estamos en ese proceso. La misma mesa nacional le solicitó al Consejo Nacional Electoral y estamos esperando que el Consejo Nacional dé la autorización para que la Registraduría Nacional pueda hacer el cambio de Colombia Humana a Pacto Histórico. Pero, reitero, legalmente y constitucionalmente somos nosotros, la campaña de Dani Rentería, quien está autorizado para utilizar el logo del Pacto Histórico para la alcaldía de la ciudad. ¿Y va a estar en el tarjetón? Y va a estar en el tarjetón. Danis, ¿cuáles son los pilares de su campaña? ¿Cómo está encaminando usted las propuestas para la ciudad? ¿Cuáles son sus prioridades? Y me gustaría que la enumeráramos de mayor a menor. Por ejemplo, no sé si seguridad está dentro de lo primero. ¿Cuál? Por supuesto, la agenda de seguridad humana es la prioridad para nosotros. ¿Después de seguridad? Después de seguridad sigue el derecho a la movilidad. Movilidad. Aquí en la ciudad de Cali, la tercera agenda es la agenda de seguridad alimentaria. Listo, hablemos de esas tres. Empecemos con el tema de inseguridad. Bueno, lo primero es que nosotros necesitamos recuperar la seguridad de Cali. Y a mí me da mucha pena, Armando, con el resto de los compañeros candidatas y candidatas, pero aquí no hay un candidato ni candidata que tenga la autoridad
para hablar de recuperar la seguridad de Cali como la tenemos nosotros. ¿Por qué? Porque yo fui un militar, 24 años, fui un militar de fuerzas especiales, pero además de ser de fuerzas especiales, desde el 98 hasta el 2001, con Ricardo Cobo, alcalde de ese entonces, diseñamos las estrategias de seguridad para Cali, siendo yo un sargento activo, y ahí están las estadísticas. Por ese motivo me condecoran a mí con la medalla Sebastián de Belalcázar. O sea, yo tengo la autoridad y tengo el compromiso de decirle a los caleños y a las caleñas, denme la oportunidad de ser alcalde, denme ese voto de confianza que Dani Rentería le va a devolver la seguridad a la ciudad de Cali, porque repito, tengo la experiencia, tengo el conocimiento, tengo la cercanía con el gobierno nacional. Ya hemos venido hablando y nos van a dar 1.500 policías más para reforzar la seguridad de nuestra ciudad de Cali y además las otras estrategias que tenemos diseñadas. Y hemos dicho que hoy más de 1.500 policías que están cuidando las estaciones donde están las personas indicadas. La ley nos permite, inclusive voy a hacer un convenio con las empresas de seguridad privada. Esto no es reemplazar la policía por las empresas de seguridad privada, sino que tenemos 1.500 policías cuidando a sindicados en unas estaciones que están detrás de una reja, donde podemos decirle a las empresas de seguridad privada que se encarguen de esa seguridad y sacar estos 1.500 policías que tenemos allá cuidando a estos sindicados, sacarlos a la calle para la seguridad ciudadana. Y tenemos la mejor cercanía con el ejército, porque yo soy parte de allá, soy hijo de allá. ¿Sí? Yo conozco el lenguaje militar, conozco el lenguaje policial y tengo la cercanía con la policía para poder diseñar las estrategias y las políticas de seguridad para Cali. Es que es el alcalde de Cali el que diseña las políticas y el que dirige las políticas de seguridad en una ciudad. No es el comandante de la policía, no es el del ejército, no es el secretario de seguridad. El responsable del orden público en Cali es el alcalde. Y por eso digo, yo tengo la cercanía, conozco el lenguaje, conozco las estrategias para sentarme con los generales del ejército y la policía a diseñar la mejor estrategia de seguridad para nuestra ciudad y devolverle la tranquilidad a todos los ciudadanos. En cuanto a movilidad, ¿en qué quiere concentrarse? Porque la movilidad pues abarca muchos temas. Mire, nosotros en materia de movilidad, con todo el desastre que está pasando, nosotros le vamos a apostar, por supuesto, ¿sí?, a la movilidad inteligente. Y el gran debate que lo decíamos la semana pasada, en un debate que estuvimos de candidatos y que nadie tocó el tema porque a la gente le da miedo o le da temor o hay negocios y le da miedo hablar del tema. Pero como he dicho, el mío fracasó. O sea, hoy el caos de movilidad que estamos viviendo se debe a la mala prestación del transporte masivo aquí en nuestra ciudad. Ellos son los responsables. O sea, hoy que los ciudadanos tengan más carro, que hoy los ciudadanos compren más moto, que hoy los ciudadanos busquen otros medios alternativos de movilidad, el transporte informal y todo lo que sabemos, la responsabilidad es del mío, la responsabilidad es de Metrocali. Ellos son los responsables con los operadores que hoy nosotros tengamos esta situación. Por eso hemos dicho desde nuestra campaña, nosotros no vamos a invertirle un peso más al mío. Eso es un muerto que ya no se va a revivir. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Estamos diseñando el proyecto multimodal. Y el proyecto multimodal es que podamos articular el transporte tradicional, o sea, las gualas que están en las laderas, los buses tradicionales que sacaron de circulación de los territorios donde no entra el mío, que puedan entrar eso, transporte tradicional, y puedan ser alimentadores de las estaciones del mío. Llamar a los operadores del mío a una mesa de diálogo, porque vamos a renegociar los contratos. Si los operadores del mío, ¿sí?, no ceden a renegociar los contratos, que no sea por kilómetro recorrido, sino sea por pasajero, pues entonces vamos a tomar una decisión trascendental aquí en la ciudad. Si nos toca como alcaldía asumir la operación con transporte, con una empresa pública que asuma lo que hoy hace el mío, pues nos tocará hacer. Pero el mío, repito, no le vamos a invertir un peso más si no hay una renegociación
de los contratos con los operadores. Dani, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos 2 minutos, no podemos dejar de hablar de la seguridad alimentaria porque pues la mencionamos anteriormente, me gustaría también conocer sus propuestas para ese tema. 2 minutos. Bueno, nosotros en materia de seguridad alimentaria, sí, hemos dicho que en mi gobierno ningún caleño y caleña se acuesta sin comer. Vamos a pasar, si de los 780 comedores comunitarios que hay, que están alimentando alrededor de 90.000 personas diarias, vamos a pasar a 1.500 comedores comunitarios para alimentar a unas 200.000 personas diarias aquí en nuestra ciudad de Cali. Lo segundo es que vamos a echarle una mirada a la parte rural de nuestro territorio. Los gobiernos siempre han gobernado a espalda de la parte rural de nuestra ciudad y el 70% del territorio de Cali es rural. Claro, hay mucho que es parques nacionales, pero también hay muchas tierras donde nosotros podemos cultivar. Vamos a crear la Secretaría Distrital de Agricultura para que se encargue de tecnificar, apoyar a los campesinos de nuestros corregimientos y que nosotros empecemos a producir alimentos. Armando, nosotros no producimos absolutamente en Cali nada, todo es importado. Por eso una de las canastas familiares más caras del país es la nuestra, porque nosotros ni las hortalizas las producimos aquí y teniendo unos farallones, unos territorios, nuestros campesinos a menos de 15, 20, 10 minutos y no producimos absolutamente nada. Tenemos que echarle una mirada al campo y estamos seguros de que nosotros con estas política de seguridad alimentaria podemos mejorar la vida de los caleños y las caleñas. ¿Le gustaría de pronto hacer acuerdos con alguno de los candidatos actuales? ¿Lo tiene pensado, si puede dar nombres, o con algunos que definitivamente no haría ningún tipo de acuerdo? No, yo pienso que aquí la meta es sacar a Cali adelante. Nosotros inclusive hemos hablado desde la coalición del Pacto Histórico, hemos hablado de un frente amplio. Y ese frente amplio es todos los candidatos y candidatas que quieran participar de ese frente amplio para la construcción de ese gran proyecto de transición para sacar a Cali adelante, son bienvenidos. Nosotros desde la campaña del Pacto Histórico estamos dispuestos a ello, no estamos cerrados a decir nosotros no hacemos acuerdos con nadie, no hacemos esto, no. Aquí lo que prevalece es el interés de Cali, no el interés de un partido o el interés de un candidato, es el interés de Cali. Y a eso es lo que nosotros como Pacto Histórico le estamos apostando. Estamos dispuestos a eso, a construir, a sacar a Cali adelante, a sacar a Cali de la desesperanza que se encuentra el día de hoy. Dani, muchas gracias por haber estado en este espacio. Armando, muchas gracias a usted, a los televidentes. Seguimos construyendo, seguimos apostándole el cambio de nuestra ciudad de Cali, aprovechando que hoy por primera vez o después de 30 años hay un gobierno que quiere a Cali y hay un gobierno que quiere apoyar a Cali. Por eso hay un candidato de la coalición de gobierno, del partido de gobierno, y esa es la garantía para todas las inversiones y todos los proyectos sociales y todos los proyectos de gran calado que necesita nuestra ciudad para sacarla adelante. Dani Rentería, de frente en Telepacífico Noticias.